Queridos amigos españoleros, hoy traigo una sorpresa muy importante para mí. Algo que un seguidor me ha mandado y que me ha gustado muchísimo. Así que si queréis saber de qué se trata, quedaos a ver este vídeo. Vamos a empezar, como siempre, con nuestro mantra particular. Yo hablo español, yo hablo español, yo hablo español. Hoy traigo un vídeo de vocabulario, concretamente vocabulario sobre pintura. Tengo que decir que yo no soy muy entendida en artes plásticas ni pintura y me ha costado un poquito de trabajo encontrar el vocabulario. Es un vocabulario básico, no es un vocabulario demasiado rebuscado. Es sencillo para que vosotros también lo conozcáis. Pero primero os voy a explicar una frase hecha que decimos en español y que es el título de mi miniatura, que es "Aquí no pinto nada". Si lo traducimos literalmente, parece ser que vamos a ir a pintar o a dibujar algo y no podemos hacerlo. Pero esa frase "aquí no pinto nada" en español tiene otro sentido. Y es que veréis, si vosotros, por ejemplo, vais a una reunión o vais a un evento o a cualquier sitio y veis que allí pues no os lo vais a pasar muy bien, o no hay la gente que vosotros esperabais, o no os sentís cómodos en ese lugar, podéis decir, me voy, aquí no pinto nada. Es decir, aquí no tengo nada que hacer, no me voy a divertir, no voy a estar con la gente que a mí me gusta, por lo tanto, no veo la necesidad de quedarme. No pinto nada. Y una vez explicada esta frase hecha, os voy a contar la historia que me ha pasado. Yo tengo un seguidor llamado Jean-Claude que ha dibujado dos retratos míos. Dos retratos que os voy a mostrar al final. Os digo que os dejo en la caja de información su canal de YouTube para que lo podáis seguir y cómo ha pintado uno de los retratos. Os lo dejo en la caja de información, como he dicho. Pero antes de enseñaros los dibujos, antes de enseñaros los retratos, quiero que veáis este vídeo que he preparado sobre vocabulario básico de pintura y sobre las diferentes técnicas que hay de pintura. Y ya al final, justo al final del vídeo, os mostraré estos retratos. Espero que os guste. Vamos a ver, como he dicho, algunas técnicas y vocabulario de pintura, siempre de la mano de Español y Olé. Así que vamos a empezar, como ya he dicho, con las principales técnicas de pintura y cómo se llaman en español, como por ejemplo la acuarela, el óleo, la pintura acrílica, la pintura vitral, porque está hecha sobre vidrio, la cera, por aquí tenemos la tinta, el carboncillo, el lápiz de grafito y la sanguina. A continuación vamos a ver algunos de los materiales utilizados, como por ejemplo la pintura, la paleta,
los pinceles, el lienzo, las acuarelas, la espátula, las témperas, el caballete, el atril, el carboncillo, el bloc de el bloc de dibujo, el difumino, los lápices de grafito, el lápiz de sanguina, los lápices de colores y para terminar tenemos la goma. ¿Qué, amigos? ¿Qué os ha parecido este vocabulario? Espero que os haya gustado y os sirva, y sobre todo a aquellos a los que os guste pintar o dibujar, pues seguro que os ha gustado muchísimo. Y también, como decimos en español y es otra frase hecha, lo prometido es deuda. Así que os voy a enseñar los dos retratos que me ha hecho mi amigo Jean-Claude. Quiero que prestéis mucha atención porque os voy a pedir un favor. Después, en los comentarios, me tenéis que decir cuál de los dos retratos os ha gustado más o cuál de los dos creéis que tiene más parecido a mí. El primero de ellos, y fue el primero que él me mandó, es este que está hecho a lápiz de grafito. Aquí tenéis. Voy a apartar el micro. Espero que se vea bien. Este es el primero de ellos. A ver, con los brillos. Está hecho a lápiz de grafito. Y ahora os voy a enseñar el segundo. Atención. El segundo está hecho a la sanguina, con lápiz de sanguina. A ver, ¿qué os parece? A mí los dos me han encantado, pero quiero que vosotros me digáis en los comentarios si os gusta más el anterior, el de lápiz, o os gusta más este de sanguina. A mí los dos me parecen preciosos. Así que, amigos, ya me podéis decir cuál os gusta más. Y muchas gracias a mi seguidor Jean-Claude, al que estoy, como he dicho, muy contenta. Os dejo en la caja de información su canal de YouTube, su Instagram y toda su información para que, si queréis, también lo podáis seguir. Y, amigos, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado como siempre. Yo lo he hecho con mucho cariño para vosotros. Si así ha sido, me encantaría que le dieseis a me gusta. No olvidéis suscribiros y nos vemos aquí como siempre en futuros vídeos de Español y Olé. Un besito y hasta muy pronto, amigos. Adiós.